Hola, buenos días. My name is Liz Meadows, and I am a Spanish teacher here at Mills E. Godwin High School. And this is one of my Spanish AP language and culture classes. Today, we are going to be practicing our interpersonal speaking. We start out with a warm-up where the students do not know the theme until they're up here, and they have to speak a minute on the theme that I provide to them. And then we will continue with practicing a simulated conversation, which is a component of the AP exam. Okay, voluntarios? Voluntarios? Ay, sí, qué bueno, qué bueno. Vamos, vamos. Okay, ¿quién es A y quién es B? Okay, ¿listos? Sí, okay. A ver. Okay. Mi familia incluye mí y mi hermana y mi madre y padre. Y mi hermana tengo 20 años y vivo en Greenville, South Carolina, a la Universidad de Furman. Y mi hermana son cercas. Y me encanta mi familia. Y tengo tres perros, se llaman Rosie, Brett y Penny. Y me encanta mis perros. Y mi familia, les encanta ir a las vacaciones cada año. Y me encanta las vacaciones con mi familia. Ya casi. Bravo, bravo, bravo. Ok, y ahora Anish. ¿Listo? Ok, uno, dos, tres. Snapchat es una forma de redes sociales. Me gusta Snapchat muy. Conectarse con mi amigos y familia. ¿Sí? Snapchat, ¿cómo se dice? Fotos, puedes tomar fotos. Tomar fotos en Snapchat y, ¿cómo se dice? Enviar. Y a mi amigos y familia. ¿Sí? Snapchat es un muy buen app. Aplicación. ¿Mucho, mucho? ¡Oh! ¿No puedes terminar? ¡Libby! Me gusta Snapchat para conectarse con mis amigos de todos los Estados Unidos, porque no veo mis amigos todos los días. ¡Ok! ¡Bien! ¡Bravo! Ok, a ver, otros dos estudiantes. Uno más, haremos uno más. ¿Quieren ir? ¿Sí? Ok. Ok, ¿quién es A y quién es B? A. B. A y B. Ok. Uno, dos, tres. Hay muchas comidas y yo como comida. Tres lugares de cada día. Me gusta comida. Y en particular, pizza es muy bien, muy bien, especialmente con queso, sí. También me gusta las piñas. Uy, sí, qué rico. Muy delicioso. Otros verduras y frutas. ¿Te gusta la mantequilla de cacahuate? sí, me gusta los cacahuetes. No te gusta. No le gustan las cacahuates. A ver, bien, ok. Ok, ¿listo, Sam? Sí. Ok, uno, dos, tres.
hay muchos avances en la tecnología, especialmente en este día, porque hay científicos que trabajan en avances todos los días. Hay en muchos aspectos de tecnología hay avances. Yo pienso los avances más mejor interesante son avances en físicas partículas, porque es, hay los avances son muy grandes y tenían un gran efecto en el resto del mundo, y otras formas de ciencias y afectan mi día todos mis días. Muy bien, bravo. Ok, gracias chicos, gracias. Ahora vamos a empezar a practicar la conversación simulada. Un componente, obviamente ustedes ya saben que es un componente del examen. Para empezar, vamos a recordarnos de unas estrategias cuando están practicando. ¿Me podrías pasar estos papeles? Gracias. ¿Cuáles son unas estrategias de saber? Ahí está. Sí, que no estés estresado. ¿Quién más? Annie. Perfecto, bien. ¿Específicamente alguien más? ¿No? Bueno, vamos a verlos. Acuérdate, ¿qué hacen ustedes cuando la grabación está diciendo las direcciones? ¿Están escuchando las direcciones o leyendo las direcciones? No, ¿por qué? Son los mismos, siempre. Tú ya sabes cuáles son las direcciones para una conversación simulada, ¿sí? Entonces, toma ese tiempo de leer lo que van a tener que decir, ¿sí? Por ejemplo, si ves la palabra, vas a querer circular o subrayar las palabras importantes. Pueden marcar con un plus, ¿sí? Un más, los detalles. Si dice detalles, un plus, ¿sí? ¿Cómo se dice lado, al lado? ¿Al lado de? ¿En inglés? En inglés, to the side of. ¿Sí? Al lado de, al otro lado. Si necesitan responder negativamente, pueden marcar con un minus, ¿sí? Subtractar. Ok, para empezar, nosotros vamos a escuchar una conversación con tu amigo Raúl. Raúl va a el mismo... la misma escuela, la misma universidad, y ustedes están completando un formulario, una forma para las preferencias de un compañero de cuarto. ¿Ok? Sí. Entonces, antes de que escuchemos a Raúl, yo quiero que hablen entre mesa de sus preferencias, características. Entonces, un minuto para discutir sus preferencias de una persona que va a ser tu compañero de cuarto. ¿Ok? ¿Bien? Ok, empiezan. ¿Qué tal si al compañero de cuarto quiere tener fiestas en tu cuarto? Sí, oh, sí. ¡Oh, sí! Ok, bueno, así, cosas así. ¿Bien? A ver, chicos,
¿qué tipo de compañero de cuarto les gustaría tener en la universidad? Sí, una persona que es limpia, definitivamente. Sí, que le gustan los deportes, especialmente el béisbol. Sí, ok, bien. ¿Ustedes? ¿Qué prefieres en un compañero de cuarto? ¿Alguien que le gusta la ingeniería para ti? ¿Sí? ¿Una persona que le gusta ir a las fiestas o tener fiestas? ¿Sí? Sí, ok, bueno, bueno. Ok, chicos, ¿ya tienen sus preferencias? ¿Cuáles son unas preferencias? Que son simpáticos, definitivamente. ¿Qué más? Sí. Limpios, definitivamente, limpios. ¿Alguien más? Ana. ¿Cómo? Sí, muy organizados, muy ordenados. Sí, definitivamente. Que tengan cosas en común con ustedes también, ¿no? Los deportes, la ciencia, si le gusta la ciencia, cosas así. Ok, ahora, en tus mesas tienes este esquemático de lo que va a decir Raúl y cómo van a contestar ustedes. Por ejemplo, Raúl te va a saludar y te va a dar una noticia, ¿ok? En el, donde dice tú, ¿cuáles son unas palabras útiles para saber cómo van a hablar? Keywords. Keywords. Expresa tu entusiasmo. Entonces vas a decir, hola, ¿cómo estás? No, no, no. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Me da placer saber que vas a ir a la universidad, ¿no? Por 20 segundos, ¿ok? También, detalles, hay que añadir un plus, ¿sí? Y después, Raúl, continúa la conversación y te hace unas preguntas, ¿ok? Entonces, te hace unas preguntas, entonces tú, ¿qué vas a hacer? Responder con detalles de nuevo, ¿sí? Ahora, él te va a presentar una situación problemática, ¿bien? Y ustedes van a ofrecer una solución posible. Una solución posible. Entonces, quiere que ver qué tipo de gramática usar el subjuntivo. Sí, ¿no? Recomiendo que, es necesario que, es importante, espero que, ¿no? Después él te pide tu opinión sobre algo. Entonces, vas a responder con detalles y explicación. Entonces, esas palabras tal vez son las palabras claves para saber lo que van a decir. Después, Raúl te hace una pregunta y tú respondes. ¿Cómo le van a responder y cómo le van a despedir? ¿Adiós? ¿Chao? ¿Que tengas buen día? ¿Qué emoción hablar contigo? ¿Hasta luego? Algo así, ¿no? ¿Bien? Ok, vamos a empezar. Ya que saben un poquito de la situación, para empezar, vamos a escuchar a Raúl y ustedes van a tomar apuntes en español o en inglés, ¿sí? Y lo hice aquí junto a las palabras, hay poquito espacio para tomar apuntes, ¿sí? Entonces, la primera vez vamos a escuchar solamente. Ahora vas a empezar este ejercicio. You have 1 minute to read the preview. Tienes 1 minuto para leer la introducción. Déjame seguir.
Tuquera. Now the conversation will begin. Okay, empieza press a tocar. Record now. Apuntes, no, en todavía este no. En este momento va a comenzar la Apuntes. Conversación. Ahora presione el botón record. Hola, ¿sabes que acabo de ser aceptado en la misma universidad a la que vas a ir tú? ¿Qué piensas de la idea de mudarte a una residencia universitaria? Ok, tome apuntes. ¿Qué dijo Raúl? Ok, entonces, chicos, ¿qué dice Raúl? You have 1 minute to read the... ¿Qué dice Raúl? Bueno, en español. Te saluda y está emocionado. ¿Por qué está emocionado, Raúl? Sí, va a ir a la misma universidad. Entonces, son amigos, ¿sí? No, y después le pregunta qué. ¿Cuáles son unas qué? ¿Cómo? Sí, en una residencia, en un dormitorio con un compañero de cuarto, ¿sí? Y te pide si podrías darle unas características en cuales quieres en un compañero de cuarto, ¿no? ¿Sí? Y luego te dice, te pide una solución. ¿Para qué? ¿Una solución para qué? ¿Qué pasa? Raúl dijo, ¿qué pasa si no te gusta, no te llevas bien con tu compañero de cuarto? ¿Qué harías? ¿Sí? ¿Bien? ¿Y la cafetería? ¿Qué dijo de la cafetería? ¿Qué piensas comer en la cafetería? ¿Sí? ¿Ustedes han comido en una cafetería de una universidad? ¿Es mejor que la cafetería aquí? Sí, sí, ¿verdad? Sí, bueno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Thank you so much for joining us in the Spanish AP class. We appreciate it. Y muchas gracias. Adiós. Ve Eagles. Ve Eagles.